Aviso para los oyentes del vuelo de George. Un nuevo vuelo está a punto de despegar. Se ruega a los viajeros que dejen atrás cualquier preocupación y se acomoden para disfrutar de 60 minutos de buena música. Embarque inmediato por puerta A42. Estimados pasajeros, George y su tripulación les damos las gracias por elegir este vuelo. Nos complace dar una bienvenida especial a quienes nos escuchan por primera vez. La duración estimada del vuelo será de una hora. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con la música, les recordamos que los teléfonos móviles deberían permanecer desconectados hasta el final del episodio. Les rogamos guarden todas sus malas vibraciones en los compartimentos superiores, dejando despejada la mente y las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición cómoda y su mesita plegada. Les recordamos que está permitido fumar un pitillo, echarse una cervecita y andar como Dios les trajo al mundo mientras dure el programa. Gracias por su atención y feliz vuelo. Primer programa de esta quinta temporada, en el que volaremos hasta Madrid, donde se fraguó a comienzos de los 80 la banda de rock española más castiza durante casi dos décadas, con Jaime Urrutia al frente. Gabinete Caligari. Como tantas otras historias, la del Gabinete comenzó a fraguarse en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En sus aulas coincidieron Jaime Urrutia, futura voz y guitarra, Fernando Presas, futuro bajo, y Eduardo Clavo, a la batería. Como allí se hacía y se hace de todo menos estudiar, los inquietos jóvenes decidieron embarcarse en un proyecto musical. Corría 1981. Los orígenes del grupo se remontan a 1977, cuando se forma la banda Rigor Mortis, en la que participan Jaime, Ferni y Eddie junto con Eugenio Aren. Esta banda solamente da un concierto y se disuelve rápidamente tras la marcha de Eddie, con lo cual pasa a llamarse Los Drugos, formada por los tres miembros restantes. Esta banda es más efímera aún que Rigor Mortis, ya que Jaime ingresa en Ejecutivos Agresivos. Los dos miembros restantes de Los Drugos forman la banda Automáticos, rescatando a Eddie. Esta nueva formación también es efímera, y tras la disolución de Ejecutivos Agresivos, se reunieron de nuevo Jaime, Eddie y Ferni para formar Gabinete Caligari, banda que iba a llamarse en un principio Los Dandies. Y sí, el nombre fue adquirido mirando un libro de cine de terror en el que había un fotograma de la película El Gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wayne, de 1920. En un primer momento se iban a llamar Dr. Caligari, pero ya había varios grupos doctores, así que se decantaron por Gabinete. Fuertemente influidos por Joy Division y The Cure, comenzaron a tocar en el mítico Rockolab de Madrid. Se podría denominar a esta etapa inicial como su época afterpunk. Tanto su imagen, su actitud como sus letras evocaban una inmersión sin escafandra al lado más oscuro de la psique, a la provocación sexual, a lo siniestro. Algunos temas representativos de esta etapa fueron Olor a carne quemada, Cómo perdimos Berlín o la emblemática Golpes. Su primer trabajo fue un sencillo de cuatro temas compartido con el grupo Parálisis Permanente. Golpes y Sombras Negras fueron las canciones elegidas de este corta duración, que tan buena acogida tuvo, que incluso fue reeditado al poco tiempo por Tres Cipreses, con distinta portada.
De ese mismo año son los excelsos sencillos Olor a carne quemada y Obediencia. Temas nunca antes escuchados en España, inimaginable unos años antes, que traían ecos británicos, aunque como siempre pasaba en el país, con un ligero retraso. Somos Gabinete Caligari y somos nazis. Este era el santo y seña del grupo antes de cada concierto. Un dato relevante que nos permite ya profetizar una constante en Gabinete. La ironía, la intención de polemizar y la adaptación de la imaginaria popular de forma provocativa. Dogmas, a su vez, de la movida madrileña. Ya en 1983 publican su primer álbum, Que Dios Reparta Suerte. El disco impactó por su variedad en géneros y estilos, pero sin duda la mayor innovación vino de las castañuelas y del pasodoble. El periodista Francisco Umbral, progre entonces, definió esa vanguardia como rock torero, una etiqueta de cemento para el grupo, no siempre bien entendida por la crítica. Se habló de ironía, de parodia, de sacrilegio. Hay un cierto tono sarcástico, pero en el fondo la admiración de Urrutia por el mundo de chulapeo, y sobre todo del toreo, es pública y confesa. Lo más cañí de ese notable disco de debut es Sangre Española y Que Dios Reparta Suerte. Pero hay otros temas que enlazan aún con su época after punk. Pérdidas blancas, Héroes de la URSS y Un día en Texas.
Un año después se consagrarían en el panorama musical con Cuatro Rosas. Disco totalmente diferente al anterior, aunque igualmente brillante. El tema Cuatro Rosas es una de las mejores canciones del grupo y configura, junto con la infravalorada Más dura será la caída, los dos temazos del álbum. La fanfarrona Caray y la enérgica Haciendo el bobo le siguen a la zaga. Cuatro Rosas constituyó el primer gran éxito comercial de la banda y el primer disco de oro conseguido por una compañía independiente en España. Supuso una ruptura respecto al rock torero de su anterior trabajo, apostando por un sonido elegante y muy elaborado, en el que Jaime Urrutia musicaliza su visión de ciertos ambientes madrileños castizos e interpreta diversos personajes con gran acierto. Grabado en los estudios Doubletronics de Madrid en octubre de 1984, contó con la producción de Jesús N. Gómez y con la colaboración de afamados músicos de estudio como Ulises Montero o Teresa Verdera, pareja en aquella época de Jaime Urrutia, y cuya ruptura 2 años más tarde inspiró el tema Camino Soria. Haciendo el bobo está muy bien. La revista Rock Deluxe incluyó el álbum en el puesto 20 de su lista de los 100 mejores álbumes nacionales del siglo XX. En 2010, el tema que da nombre al disco fue incluido por la revista Rolling Stone en el número 16 de las 200 mejores canciones del pop rock.
1986 registra Al calor del amor en un bar. Tema repetido ese verano hasta la saciedad, pero que misteriosamente no se ve refrendado por las ventas. Gabinete decidió fichar por la discográfica EMI. Con la dichosa canción, un prodigio de compadrismo gamberro y otro de los grandes singles del grupo, fueron tentados por Televisión Española para participar en Eurovisión. Años después, Jaime Urrutia afirmó que hubieran ganado el festival. Quizá fuera mejor así. En este disco también se escucha Malditos refranes, potente y divertida. Último disco del grupo para una compañía independiente, un disco de gran calidad, aunque un poco incomprendido en su momento, ya que supuso una vuelta al rock torero de Que Dios reparta suerte, aunque desprendidos ya del toque siniestro de sus primeros trabajos. No quiero escuchar nada. El sencillo que da nombre al álbum, Al calor del amor en un bar, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, llegando al número uno de las listas españolas en abril de 1986. Es además considerado uno de los temas más relevantes del pop rock español. Lanzado en pleno apogeo de la movida madrileña, el diseño de la cubierta y los logotipos corrieron a cargo del pintor José Alfonso Morera el Hortelano. Y las fotografías de contraportada fueron tomadas por Alberto García Álix. Ya con EMI sacaron al mercado Camino Soria en 1987, su gran obra maestra, una de las joyas de la movida. De
Además, por fin la gente compraba sus discos. Yo en pijama. Suite nupcial, La sangre de tu tristeza, Toca la Uli, dedicada a su habitual saxofonista Ulises Montero, fallecido por sobredosis, o la propia Camino Soria, son canciones que permanecerán siempre en la historia del rock español, por su calidad musical, lírica y por lo atípico de la propuesta, al ser un disco conceptual. Considerado el álbum cumbre en la carrera del grupo e incluso calificado como el mejor de la historia del pop español, el título del álbum se corresponde con el del sencillo, que inicialmente iba a llamarse Camino Cuenca. Dedicado al carácter de Castilla, contiene temas de amor y desamor. Según el listado de los 50 mejores músicos de España publicado por el diario El País el 14 de febrero de 2014, el puesto número 4 que se concede a Gabinete Caligari se debe precisamente a este álbum. En el álbum se han querido encontrar influencias country, rockabilly, samba y sonidos africanos. El álbum alcanzó más de 280.000 ejemplares vendidos, alcanzando el número 5 en el ranking elaborado por Afibe. Ternura y pereza en la suite nupcial. No hay prisas hasta el día del juicio final. Si te sientes un pobre desgraciado, te duele la vida o te han dejado tirado.
Tras el enorme éxito de su anterior trabajo Camino Soria, la banda se enfrentaba al difícil reto de publicar un nuevo álbum a la altura de las circunstancias. De esta manera, en 1989, vio la luz Privado. El disco supuso un nuevo giro de estilo, algo habitual ya en la historia del grupo, volviendo al rock torero y castizo que caracterizó al álbum Al calor de un amor en un bar. El álbum recibió una buena acogida por parte del gran público, llegando a ser uno de los discos más vendidos del año en España, gracias en parte al exitoso sencillo La culpa fue del cha-cha-cha. ¿A quién no le viene a la retina la imagen de Urrutia con su camisa de lunares, su pañuelo en el cuello y sus pantalones de pitillo, interpretando su canción más conocida en el cotillón de televisión española? Jaime Urrutia era y es uno de los compositores españoles más inspirados. Pero todo tiene su lado negativo. Fue víctima de sus éxitos. Al lanzamiento del disco le siguió una interminable gira, llegando a llenar la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, alcanzando así Gabinete Caligari, el punto culminante de su carrera. Pero también en buena parte el inicio de su declive. Con el éxito de su anterior trabajo, Privado, todavía caliente,
la banda vuelve a los estudios para grabar 100.000 vueltas. Lo hacen en Londres, de la mano del experimentado productor Phil Manzanera. Y aunque el disco es bien recibido por la crítica, las ventas y repercusión mediática fueron menores que en sus anteriores trabajos. Cuando accede a su mandato, esa lengua es atea y sin voz. Si me dices no te miento, es posible. Fue un disco inferior en comparación con los anteriores, premonitorio de la llegada de lo peor. Ecos de los Beatles en canciones como la fetichista Lo mejor de ti, la más sobresaliente. Al parecer, sus provocaciones no escandalizaban ya a nadie. Poco y mal aceptado, fue consecuencia del paso de la fama absoluta, tenían el caché más alto de la época, al hastío mediático. Pues queda poca, poca gente con palabra. La culpa no fue del cha-cha-cha, sino del ocaso de una etapa musical en España. La llegada de los flequillos, el estatismo escénico y la suciedad física y musical, los indies, sepultaron los últimos coletazos de la movida y sus sombreras, sus americanas arremangadas y su feliz petardeo. Objetos que robé de ti. La historia terminó y estuvo bien, muy bien, mientras no duró. Por eso junto a mí conservo lo mejor de ti. La mejor tus prendas guardo en un altar, donde te hago mis ofrendas y juego a recordar con lo mejor de ti. En mi museo, amor, soy feliz, fetiches de un ladrón, que son mi vida y mi prendas guardo en un altar, donde te hago mis ofrendas y juego a recordar de lo mejor de ti, de tus tesoros soy el guardián, pon otro en mi lugar, que tengo lo desaparecieron. Bueno, se tomaron unas vacaciones de 4 años para volver en el 95 con Gabinetísimo, donde el aburrimiento se hace obvio, aunque hay cosas rescatables. A pesar del descenso de ventas y la mala crítica cosechada,
Gabinete Caligari decidió seguir a lo suyo. Ni siquiera el cambio de discográfica les hizo pensar en un cambio de actitud. Exploración del rock con sabor propio, con matices variados, pero sin ruborizar a los fieles del grupo. En el primer tema, La Niña Frank, basado en la ironía, hipocresía y demás paradojas del destino del legado de la judía holandesa Ana Frank, intentan una imitación a The Cure. En Oasis, Tú y Yo, una especie de órgano dominguero nos deja sin aliento. La otra pieza vanguardista es Truena. También se adentran en la balada trascendental tipo Bowie en La Vida Otra Vez. Las letras, cuando retornan a lo que mejor saben hacer, rock bailable, directo, fresco y sudoroso, dan en el clavo, como en El Hombre de Oro, un petardo en el culo, y me da la risa, que en otros tiempos hubieran sido interpretadas sin la sensación de fatiga y cansancio que aquí traslucen. Hay dogmas que nunca cambian para ellos. La evolución de un disco a otro. Este sin duda es su álbum más crudo y oscuro. Las referencias sexuales. Trueno es una metáfora más que explícita. Y la predominancia de la voz de Urrutia, cada vez más absoluta. Sin embargo, temas como Mi Montaña y Seguirte justifican su continuidad como formación frente a quienes piensan que están acabados. A casi nadie le importa ya lo que hagan los anacrónicos Gabinete. Ellos mismos se autodefinen en Les Solitaires. Quisiera seguir a tierras de un emir que nos susurre el Corán, la luna del guardián, a donde nace la luz, debajo de una cruz, a lo alto del Everest, inmersos. Quisiera seguir por sitios que no vi, allí donde el gran Manitú me dijo que eras tú, a quien yo debiera seguir. Viento que al partir te llevas mi ilusión. Quisiera seguir hasta el fin. Yo te quisiera seguir, tentar y seducir al manantial del dolor, donde muere el amor. Y si quisieras venir, el porvenir sería mi bendición, ser tu religión a través de la oscuridad. Viento que al partir te llevas mi ilusión, lo que quisieras.
Tres años después del casi ignorado gabinetísimo, Jaime, Ferny y Eddie volvieron a la carga con Subid la música en 1998. Los altos decibelios no solucionaron nada, más bien al contrario. Tal y como ocurre en la película de la que tomaron el nombre, un vidente, en este caso la crítica, pronostica su muerte. El noctámbulo Cesare, el público, se encarga del resto. Lejos de aquí, la historia se vuelve a repetir. La historia se vuelve a repetir. El sencillo de presentación, Underground, parece un ajuste de cuentas con aquellos que adoptaron la moda anglosajona, rechazando el producto nacional. En paro, retoma el gusto por las canciones de temáticas poco indagadas, populares y cotidianas. Nos hacen regresar a los 50 con La historia se vuelve a repetir. Y en Nadie me va a añorar participó en los coros Andrés Calamaro. Investigaron el flamenco en Laila. Y en Subid la música homenajearon al Woody Allen bufonesco de Todo lo que quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, de 1972. Sé que estáis ahí, os oigo respirar, lanzando una nueva indirecta al aire. Pero no, no hay nadie al otro lado para escuchar el intento de resurrección. Doble fila, la canción de mi vida o el tema final, Like a Shot. Gabinete aún en su agonía, tenían talento. La misteriosa, juguetona y seductora segunda versión de Emparo, así lo dice. El último coletazo de un grupo único. Personal y estéril, ya que nos abandonó sin sucesores. Adicción peor que exista un trabajador en paro. Aquí está mi corazón, sin tajo ni ocupación, en paro. Baila conmigo esta dulce canción. Mueve tus pies en paro. Melancolía de estar sin tu amor. De un corazón en paro. Busco empleo y sueldo en tu taller. Al paro, busco empleo y sueldo en tu querer, mujer. Dámelo por caridad, dámelo por caridad.
estás muerta, las calles desiertas del olvido nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Tras subir la música de 1998, Urrutia decidió dejar el grupo. Por su parte, Eddie Clavo y Ferny Presas fundaron el grupo Parafernalia, que se disolvió al poco tiempo. Y desde entonces ensayan juntos sin tocar en ningún grupo estable. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? 3 años tardó Jaime Urrutia para recuperarse del ocaso del mítico grupo. En el 2002 se editó su primer disco en solitario, Patente de Corso. En su vuelta al ruedo demostró que el talento no desaparece. Y en Patente de Corso no vuelve al pasado, sin dejar de ser fiel a sí mismo. Introduce estilos musicales variados y poco explotados, y continúa con los dogmas que estableció en su época ochentera. Heterogeneidad dentro de un mismo disco, letras castizas y directas, chulería y la creación de 2 o 3 sencillos muy diferentes entre sí, pero capaces de ser retenidos por el oyente más desconcentrado. Estos son Qué barbaridad, Castillos en el aire y ¿Dónde estás? Para este disco se rodeó de una nueva banda, Los Corsarios, y llamó a Jesús Gómez y Esteban Hirschfeld. Además colaboraron Bumburi, Loquillo y Calamaro, entre otros. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? Recobrada la ilusión y la credibilidad, un Urrutia rebosante de optimismo se lanzó a la carretera con éxito y aprovechó para componer canciones para su próximo disco, El Muchacho Eléctrico, en 2005, más discreto que su predecesor. El profesor en medio de la calle, yeah, yeah, va explicando a los alumnos la lección, yeah, yeah, yeah. Hay un tal Elvis que no pierde detalle, yeah, yeah, y un tal Keith Richards con pinta de pollón. Un guitarrista llamado Martín Guille, yeah, yeah, aprueba, yeah, el curso sin dificultad, yeah, yeah, yeah. Y a un tal Mick Jagger le dicen que no chille, yeah, yeah, que es un pesado, que deje de cantar. Fundamentales en tu educación, no hace falta a clases de rock and roll. Las partituras no hay Cristo que las halle, yeah, yeah, están, yeah, perdidas en medio del follón, yeah, yeah, yeah. Del alboroto que forman los chavales, yeah, yeah, sale, yeah, loquillo a dar un toque de atención, yeah, yeah. Cantan los Beatles y Love Today, yeah, 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 y la, yeah, pandilla toma apuntes sin parar, sin parar. Pero a Chuck Berry le piden que no ensaye, yeah, yeah, que a, yeah, todo el mundo le come la moral. Fundamentales en tu formación, no hace faltar, no hace olvidar, siempre has de dar tus clases de rock and roll. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Clases
voces de rock and roll. Incapaces, ¿cómo descanso dejas? Tanta paz te lleves, ¿cómo descanso nos dejas? Llegó el 20 de febrero de 2007. Con un paso doble grabado comenzó el concierto que grabó Urrutia, Enjoy. En su época de gabinete nunca mostró interés por la grabación de un directo, así que no había referentes. Con un conjunto de artistas invitados, aparentemente poco afín, como Pereza, Ferreiro o Jorge Drexler, Jaime Urrutia ejecutó su repertorio con un resultado muy digno. La buena aceptación del mercado le hizo iniciar una nueva gira. Más adelante se embarcó en giras ajenas, como la de Calamaro, y de nuevo volvió a componer, sacando al mercado en el año 2010 un nuevo disco, Lo que no está escrito, en el que retomó el sonido de los 50 y 60, grabado en analógico en los estudios Circo Perotti en Gijón. Continuó dando conciertos y se propuso la iniciativa de hacer una gira acústica, junto con Esteban Hirschfeld y Juan Carlos Sotos, que duró hasta mayo de 2012. En 2016 se publicó su primer disco en directo, el cual corresponde a una actuación del 11 de febrero de 1984, que había permanecido en el almacén de Dro durante más de 30 años. Fuese Cancino, Busafeito, Saragán. En marzo de 2018, y como homenaje a su disco más emblemático, se publicó una versión remasterizada del LP Camino Soria, así como un libro de Eduardo Edi Clavo, con igual título, y publicado por la editorial Contra, en el que el ex batería del grupo narra la génesis, influencias y desarrollo del mencionado disco. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. Hablar de Gabinete Caligari es hablar de una banda de rock sin par en la historia de la música de este país. No ha habido nadie como ellos, y creo poder afirmar que jamás lo habrá. Y es que sus composiciones son más que canciones. Son emociones y sentimientos traspasados a unos pocos acordes. Son descripciones de momentos y lugares que entroncan con la raíz de un pueblo. Es hacer música a la española, repleta de calidad y de buen gusto. Es cantar al amor, al desamor, a los bares y a las derrotas con un pozo de chulería, socarronería y altivez. Es encontrarte a ti mismo mientras buscas el reflejo de Becker o Machado. Es una tarde de cañas cerca de la Monumental. Es el hedonismo de Solo se vive una vez. El porte señorial y vacilón de Caray. Y la sobriedad emocional de Camino Soria. Es el todo frente a la nada imperante. Es recordar una época dorada que no volverá, pero que sigue permaneciendo vigente en cada uno de sus discos. Es que es un tormento y no se acaba de decidir. Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. La semana que viene volaremos hasta Bolonia, en Italia,
para desgranaros la vida de una de las más grandes artistas italianas, en particular de la televisión, enamorada de España, donde alcanzó también gran popularidad y éxito. Rafaela Carrà. Jorge Placek, un amigo aquí en los micrófonos. Recordad que estamos en iVoox, Facebook, Instagram y Twitter y que también nos podéis encontrar en la dirección de correo electrónico elvuelodegeorge@gmail.com. Un saludo de George y su tripulación.